Des dels carrers estrets als racons més ocults, la vila bull amb una energia pròpia. Els comerciants locals, com a protagonistes d'una pel·lícula, donen vida al paisatge urbà amb la seva passió i dedicació. Els bars, restaurants i botigues de proximitat són els protagonistes d'aquesta màgia. La màgia que fa de Lloret un lloc únic. Sense ells, el taló d'aquesta escena no es podria alçar. Des de Lloret Caseta volem saber com els comerciants s'estan preparant per aquesta temporada, quines són les seves novetats i com s'espera l'estiu. L'aventura comença ara. Hola, buenos días, es aquí de Casa Marlés. Bueno, esta temporada estamos emocionados de implementar algunas innovaciones emocionantes en nuestros restaurantes para mejorar aún más la experiencia de nuestros clientes. Estamos introduciendo un nuevo menú con platos exclusivos y opciones saludables que seguramente sorprenderán y deleitarán a nuestros comensales. Bueno, para esta temporada esperemos que vengan bastante turistas, y más yo que estoy implementando ahora todo lo que es cafetería, aparte de productos latinos, agregar cafetería, no solamente para mi rubro, sino en general, y bueno, también haciendo las cosas para los turistas, no solamente la gente del pueblo. Bueno, la verdad es que nosotras a tope preparando el almacén, llenándolo para recibir la temporada, que esperamos que sea muy buena, y bueno, tenemos buenas expectativas. Yo pienso que por una parte podría ir bastante. Me querré por los comentarios de los demás y que trabajen la hostelería, que es el principal cliente que tenemos. ¿Sabes? La gente se está esperando con mucha ilusión. Ahora, lo que sí quiero seguir después ya no salió ni tú ni yo. Pues bueno, nosotros llevamos un mes abierto, no tenemos que hacer referencia a otros años. Pero bueno, tenemos la esperanza de que sea una temporada muy, muy, muy buena, que la gente venga aquí a Lloret a disfrutar de sol, playa y buena hostelería y una buena dieta al fomento por la noche. Pues la verdad es que estamos cogiendo muchos productos nuevos, sobre todo trabajamos con plata, con acero y nada, yo creo que este verano pues va a ir muy bien. Y cuidamos con mucho detalle pues lo que son la exposición, la paquetería a la hora de regalar y productos pues eso, 100% de plata y bonitos, con mineral, con piedras naturales, que es lo que más nos gusta. Pues bueno, de cara a la nueva temporada estamos de momento para coger más personal, puesto que el aforo es un poco más grande, para dar un mejor servicio. Y luego también, como ves, hemos hecho una ampliación más grande en el local para que la gente esté más al aire libre, se sienta un poquito mejor. También vamos a ampliar el horario, sobre todo los fines de semana, para que la gente no tenga después de cenar que ir a buscar otro sitio para hacer unas copas. Y con respecto a la comida, pues también vamos a meter algunos platos un poquito más fresquitos y más también cosa vegetariana, que hay mucha gente que ahora se está tirando para ese lado, e intentamos mejorar cada día. Nosotros pensamos que esta temporada va a ir muy bien, la verdad, porque hemos visto que ya viene bastante gente en estos momentos y creemos que va a ir muy bien, la verdad.